anhelo largamente esperado y acariciado, porque venir a República Dominicana, lo típico, amigas, amigos, compañeros de la prensa, siempre es un privilegio, es hermoso. Le decía a don Ramón, y ahora a mi nuevo amigo, aquí al senador, le decía que el calor, el sol y el espíritu de los dominicanos me cambian el carácter a tal punto de que puedo venir cansado, puedo venir de gira, y lo único que quiero es quedarme aquí. Y mi amigo me ha concedido el favor de quedarnos mañana un día más, tomando sol, comiendo buen pescadito, ¿ok? Pero era moca, que Ramón, el señor Tayac, me ha hablado tanto de moca. Y ahora conozco aquí a don Carlos, que es, vinimos conversando en el camino, y bueno, encantado de cómo está la ciudad, impecable, limpia, observé todo, sí, y estoy feliz, sobre todo de poder venir con mis manos y mi corazón dispuestos a regalarles un minuto a la gente joven. Aquí a mi amigo de muchos años, Ramón Tala, que quizás muchos de ustedes no lo conocen, pero una persona de un gran corazón y que viene haciendo por muchos años por cada uno de nosotros, los dominicanos, que tuvimos la oportunidad de vivir allá y lo que vivimos aquí. Un señor que tiene una fundación que, si me pongo aquí a enumerar las cosas que él hace, sí que Raúl, pasaríamos la tarde entera. Yo me siento muy emocionado, igual que Pedro, porque para nosotros en la provincia, tener a una persona como Raúl, una persona que de los mejores pianistas del mundo, por no decir el mejor pianista del mundo que tenemos, me está diciendo Carlos, cuando estaban tocando, que hoy se está haciendo historia en nuestra provincia. Y es así. Espero que cada uno de los jóvenes que están aquí presentes puedan seguir en la música, puedan aportar a la sociedad. Como dijo Raúl, estamos sembrando una semilla. Y con uno de ustedes que siga esa tradición de aportar. Nosotros, como senador de la provincia, queremos seguir aportando a la cultura, al deporte, que son de las dos formas de poder cambiar vida. Una de las dos formas de poder cambiar vida. Raúl, estamos eternamente agradecidos por este gesto que lo hace de buen corazón. Las conversaciones que tuvimos en el carro ahora te hacen más grande ante mi presencia. El Señor tiene un corazón bastante grande. Estaba hablando de que pudiéramos hacer muchas cosas más en conjunto para nuestra provincia. Raúl, muchísimas gracias y eternamente agradecido. Muy famoso a nivel mundial. Ahí no cabe un corozo. Son las muñecas sin rostro. Ok. Es el tema de nosotros. Ok. La galletita de Martina y el presidente. El otro me dijo que quiere la pizza. No llegan al avión. No llegan al avión. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias. Que Dios los bendiga, mamás queridas. Señores, cuiden a sus hijos, pero sobre todo, hijos, agradezcan a sus padres. Ok. Gracias. Que Dios los bendiga.
Gracias.